Organizarme para ver cómo es que tengo que agarrar y... ¿Cómo rayos es que...? ¿Cómo rayos es que va esto? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Estoy cansado. Veamos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Ah, me acuerdo cuando era chico y estas cosas eran más sencillas. Megatron, ¿por qué me das tantos dolores de cabeza? Pero no, todo esto es bastante más complicado. Esto de acá va hacia al interior, pero tampoco lo puedo colocar porque...
que hay algo que no encaja. Ah, su diablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Megatron, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones así, Megatron? Lo que no está aquí, ya lo que no está funcionando y no sé qué es. Aso. Ah, hay algo en la conformación de los brazos que no sé, pero que no está funcionando como debería de funcionar. No voy a dejarme vencer. Ahí estás, pero... Quiero hacer colapsar esto y no puedo. Tiene que ir hacia adentro, entonces para hacer eso tengo que sacar este cachito hacia arriba y para sacar ese cachito hacia arriba lo saqué. El cachito no puedo volver a sacar el brazo. Ah.
Y ahora no puedo cerrar esto, increíblemente. Ahí veo la bisagra, pero no la puedo cerrar. Que no se cierre, si no se abra, como parece que está sucediendo. Así era, creo. Parte del misterio ha sido resuelto. Y ahora hacer lo mismo con esto. En serio, en algún lugar alguien pensó que esto tendría que ser algo divertido, ¿verdad? Tendría que ser algo divertido, ¿no? No una pesadilla, como está haciendo hasta el momento. Vuelvo a repetir, estoy haciendo esto sin manual. Esta vez lo estoy haciendo sin manual, solamente por pura intuición. Bien, 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 bien. Sé que esto tiene que ir hacia arriba. Solamente es cuestión de encontrar el punto donde tiene que ir sin ningún obstáculo. Bien, ya está. Muy bien, ya lo saqué. Ahora esto de acá, recordamos que no va hacia acá, sino se pliega hacia el otro lado. Hay algún, por aquí hay una bisagra, se abre, bien, ahí está, ya se abrió. Le estoy pescando el truco, Megatron. Entonces esto, ese es el difícil, pero no vamos a lograrlo. Bien, ya está. Bien. Levantamos este cachito de acá. Sale acá. Y simplemente lo colocamos aquí. Ya está. Muy bien. Como ven, no estoy siendo suave, no estoy siendo nada delicado. Esta vez estoy yendo con todo, porque estoy harto que digan que tengo que tratar delicadamente a este amigo, si este amigo es un amigo rudote. Así que estoy transformándolo como transformaría cualquier otra pieza. Bien. Sin manual, netamente por intuición. No sé si lo haré. Ufale. Hacia arriba. Está. Vamos a ver hasta dónde llego, muchachos. Soy sincero. Esto es un poco arduo. Teoría, esto debería ir ahí. Bien.
pero no quiere ingresar como debe de ingresar acá. Esto debería ir acá, acá. Pero no quiere ingresar. Por algún lugar hay una piecita que tengo que bajar para que se forme la cintura de Megatron. Pero no logro ver dónde está esa pieza. Y es una pieza muy importante. Y va acá. Ya, ya te encontré. Ahí estás. Ahí estabas escondida. Y de repente ahora sí, ya puedo colocar esto como debe ser. A ver, de nuevo, levantamos esto. Muy bien, levantamos esto. Y esto. Esto es un anclaje que va en algún lado. Ah. 53 minutos y aún no termino, sin manual. Está bien, algunos tienen el don, yo no lo tengo. Hay que admitirlo. Y si esto...
complementa con esto de alguna forma. Ay, si lo dejamos así, pretendemos de que es un Megatron algo, no sé, amorfo. Puede ser. Ay, carajo. El tema es la maldita espalda. Es la maldita espalda. O sea, esto debería de encajar de alguna forma un poco más armónica. Así que esto era, tenía que girarse. O sea, a ver de nuevo. Tú sí que eres terco, Megatron. Esto estaba así y así no encajaba. Así no encajaba, entonces se gira esto y se forma una especie de plataforma ahí arriba. Así ya encaja. Por fin, por fin, por fin, por fin. Bajamos los brazos. Mejor dicho, no hay que bajar los brazos. Ahora sí, pero nos olvidamos de bajar esto, maldita sea. Si no es una cosa, es la otra. Tenemos que bajar esto. Bajamos esto. Ahora sí. Sí, sí. Ya está. Bajamos esto acá. Bajamos y... ya está. Así, así. Así, así, así. Así.
Sí. Ahora sí ya estás, Megatron. Te descubrí el secreto y ya no puedes escapar. Esto se pliega. Pliega. Ya casi, y listo, listo. Maldita sea, esto sí que demoró. Requerí todo mi ki para poder hacer esto. Hasta Megatron parece estar un poco agotado. Pero ya está. Finalmente transformado. Demoró exactamente 1 hora. 1 hora para transformar de pistola a robot. Es muy complicado, pero creo que una vez que ya sabes los pasos, cada vez se va haciendo más fácil. En algún momento me volveré a animar a transformar la pistola de nuevo, pero por el momento. Esto ha sido Divide en Bits. Si les gustó, y espero que les haya gustado, aunque no hubo mucho diálogo que digamos, denle un like y hasta luego. Chao, Megatron.